Saludos una vez más y bienvenidos a una nueva edición de El Ropero Mágico de Dusman. En esta ocasión, en lugar de estar mostrando adquisiciones que he obtenido recientemente, debido a que estoy esperando que me llegue un lote con distintos artículos para poder hacer un compilado de los meses de junio y julio al mismo tiempo. Así que, para no dejarlo sin video en este mes, decidí hacer una edición especial dedicada justamente a una de mis franquicias de videojuegos favoritas. Y para empezar, creo que sería lo más indicado mostrar mis artículos vinculados a la franquicia de Mega Man. Además, este video va a servir como un especial dedicado a los 4.000 suscriptores que se me han inscrito a este canal. Muchas gracias a todos por haberlo hecho y espero que sigan disfrutando de mis videos. Bien. Como yo ya les vengo diciendo desde hace mucho tiempo en varios de mis videos anteriores, Mega Man es una de mis franquicias de videojuegos favoritas, y desde hace ya muchos años vengo coleccionando artículos vinculados a este personaje tan reconocido del mundo de los videojuegos, que lamentablemente el día de hoy ya no es tan recordado, o al menos no por su propia compañía. Cuando yo comencé con los videojuegos de Mega Man, yo había comentado que la primera vez que conocí estos juegos fue a través de el Mega Man 5. Posteriormente, ese juego era prestado, no era mío, y posteriormente me terminé encontrando en una feria lo que sería el juego de Mega Man 3, o mejor dicho, Rockman 3, para Family, un cartucho de Famicom, o como se conoce en distintas partes del mundo, la Polystation. A este juego yo le tuve un gran cariño, lo jugué horas, días enteros, y este juego lo conservo todavía con mucho cariño. Digamos que este juego ya tiene alrededor de 15 años de antigüedad en mi colección, y este juego tenía una particularidad bastante especial, ya que al ser un juego no original, tenía un pequeño truco que apretando el botón Select se te recargaba automáticamente la vida. Algo que cuando lo descubrí lo aproveché al máximo y creo que fue una de las primeras veces que me lo terminé. Después, conforme pasaba el tiempo, decidí ir consiguiendo todos los artículos, de ser posible justamente originales. Y afortunadamente pude completar lo que sería los 6 primeros juegos de la saga en los cartuchos de Nintendo. Voy a pasar a irlos mostrando para que los puedan ver. Ahora, cada uno de estos juegos no lo fui consiguiendo en el orden, obviamente, en el que fueron saliendo. Sin embargo, cada uno de estos juegos lo fui consiguiendo en circunstancias bastante particulares. Como ustedes sabrán, yo ya lo he mencionado en mi video en el que destaco la anécdota de cómo surgió mi apodo. El primer cartucho que conseguí original de Mega Man fue el Mega Man 4 de Nintendo. Es este mismo cartucho del cual nació toda la anécdota y todo lo que es el origen de mi apodo. Este fue el juego que justamente encontré a 25 pesos uruguayos en una feria. Como verán, está en impecable estado, está en el mismo estado de cuando lo conseguí en aquella ocasión. Este es un cartucho que hasta el día de hoy le tengo un enorme cariño. Después, posteriormente, fui consiguiendo todo lo que era el resto de los juegos. El Mega Man 2 fue el siguiente juego que conseguí, que de hecho este lo canjeé en una feria, sacrificando en aquel entonces mi cartucho de Bucky O'Hare. Después, pasaron los años y tuve la chance de conseguir, junto a otro lote de juegos, el Mega Man 5, este que fue el primer juego de Mega Man que probé en mi vida. Y para los que sepan, el Mega Man 5 es uno de los más difíciles de conseguir de lo que es la colección de NES. Al tiempo, me había conseguido el Mega Man 1, que me acuerdo que justamente fue durante la final de un mundial de fútbol, creo que en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, si mal no lo recuerdo. Creo que era en el 2000... No, en el del 2012. Vi una oferta de Mercado Libre que vendían este juego a un precio muy accesible, y por ser el Mega Man 1, lo compré de inmediato. También, una cosa que, por ejemplo, los Mega Man 2 y 3... los Mega Man 1 y 2... Como se podrán dar cuenta, la etiqueta no es original. Es una etiqueta que restauré yo mismo,
que dentro de todo luce bastante bien, porque estos dos juegos los conseguí en un estado de etiqueta bastante lamentable. Y como yo no tengo ningún inconveniente a la hora de restaurarlos, podrán notar que no hay mucha diferencia tampoco, y se ven bastante bien. Después, mi novia me regaló para las fiestas, yo lo menciono justamente también en un video, que me regaló el Mega Man 3, que en aquel entonces era el último Mega Man que me hacía falta. Y el 6 yo lo había encontrado de casualidad en un sujeto, con un sujeto que en Facebook ofrecía todo un lote de juegos de Nintendo. Y yo le pregunté por mensaje privado si tenía este juego puntualmente, y al decirme que sí, al otro día lo fui a buscar de inmediato, ya que me había ofrecido un precio bastante interesante. La colección de los 6 juegos de Mega Man de NES fue la primera colección o el primer grupo de una franquicia de Mega Man, de una de las sagas de Mega Man que fui completando. Y a estos yo les tengo un verdadero cariño, ya que han sido de mis juegos favoritos y de los que impulsaron mi cariño por Mega Man. Una cosa a destacar que no es precisamente de Mega Man, pero este es un cartucho bastante conocido en lo que es internet, el Super 150 en 1, que es un juego que trae un compilado de varios juegos bastante entretenidos y digamos que son de los mejores del catálogo de Nintendo. Y entre ellos justamente vienen incluidos lo que serían los Rockman del 1 al 7, menciona acá, porque además de tener lo que son los 6 juegos de NES, también trae un juego bastante poco conocido, que no salió de Japón, que se llama Rockboard, que es una especie de intento de Mario Party con los personajes de Mega Man. Un juego bastante curioso, y sobre todo porque lo recomiendo porque en este cartucho viene en inglés ese juego, y al no haber salido jamás de Japón, es bastante curioso que puntualmente ese sea el único juego que está traducido de este cartucho. Bueno, se me cayeron un poco los cartuchos, vamos a ordenar un poco, y antes de cambiar de... Antes de pasar a la siguiente generación, quería compartir con ustedes un par de curiosidades también que tengo. Les paso a explicar sobre estos pixel art. Este pixel art de Mega Man me lo entregaron de regalo cuando yo compré un lote de juegos de Super Nintendo, y el vendedor decidió regalarme este pixel art de Mega Man justamente por el nombre de mi cuenta, ya que, como sabrán, yo utilizo el apodo de Dusman para todo, sobre todo incluso también para mi cuenta de eBay. Y al ver ese nombre, el vendedor se comunicó conmigo, y debido a lo curioso que era mi nombre de perfil, decidió regalarme este pixel art de Mega Man, que llegó completamente de sorpresa. Se lo agradecí mucho, ya que es algo sumamente agradable. Y al tener ya este pixel art, justo en Uruguay me vine a enterar de una tienda que realizaba pixel arts a pedido, y acá justamente me mandé a hacer, como correspondía, un Dusman en 8 bits, que quedó fantástico. Aparte, si lo comparamos, están a escala los personajes. Después, yo soy una persona a la cual, entre todos mis pasatiempos, me gusta hacer manualidades también. Y aprovechando justamente, yo soy una persona que recicla mucho las cosas, y con una pequeña lata de Pringles decidí hacerme este pequeño detalle, una pequeña latita con la forma de un tanque de energía que se puede destapar perfectamente. La pinté incluso por dentro y todo para que generara más la ilusión de los colores. Esto es sumamente sencillo de hacer, nada más necesitas pintura, un poco de pegamento para darle ese efecto de brillo, algo simpático que yo utilizo justamente como decoración para mi ropero. Moviéndonos a lo que sería la siguiente generación, el Super Nintendo, voy a pasar a mostrarles los títulos que yo poseo. Por un lado tenemos el Mega Man 7, y para los que lo podrán notar, este lamentablemente no es un cartucho original, es una reproducción que encontré a bajo costo. De hecho, a esta reproducción yo justamente le restauré la etiqueta para que se viera lo más original posible, incluso la etiqueta del reverso.
Lamentablemente yo no tengo este juego original, me encantaría conseguirlo, pero los que sabrán justamente saben que es un juego bastante caro de encontrar, tanto comprarlo en internet como comprarlo de manera local. Y entre que aparezca alguna oferta interesante, tengo esta reproducción para poderla jugar. Es un juego, el Mega Man 7, la verdad que de lo que es la saga clásica es uno de mis Mega Man favoritos, sobre todo por el final del juego, ya que este es el Mega Man que tiene uno de mis finales favoritos. Dentro de lo que es la saga clásica, también tengo una reproducción de el Mega Man y Bass. ¿Por qué justamente una reproducción? Porque el Mega Man y Bass jamás salió en Super Nintendo fuera de lo que sería Japón. Este juego salió en la Super Famicom en 1998. De hecho, hasta ese entonces este fue el último lanzamiento oficial que hubo para la Super Nintendo. Y justamente fue el juego de Mega Man y Bass. Un juego bastante rechazado por los fans debido a un injusto factor de dificultad que tenía. De hecho, justamente lo que era jugar con Mega Man era considerado jugarlo en modo difícil, mientras que jugar con Bass era muchísimo más fácil. Este juego es una reproducción, pero está traducida al inglés, algo que justamente disfruto muchísimo. Otro juego que tengo acá, y este, aunque parezca un juego que no es original, en realidad es una plaqueta original dentro de una carcasa trucha. Porque a este juego justamente cuando lo compré nada más que por $1. Pero el cartucho estaba completamente destrozado, la carcasa estaba completamente destrozada. Y para poderlo jugar, para poderlo conservar, decidí ponerlo en una carcasa de un juego no original, de un juego trucho. Como yo no tengo inconveniente para eso, y haber podido rescatar el juego, y debido a que me salió tan barato, decidí conservarlo así como estaba. Y ahora sí, en la Super Nintendo están estos tres juegos que son prácticamente uno de mis mayores orgullos, lo que es justamente la trilogía de Mega Man X. Primero tenemos el primer Mega Man, el X1, uno de los juegos más famosos, más conocidos y uno de los mejores Mega Man de lo que es todas las sagas en general, un favorito de muchos. Originalmente yo tenía este cartucho trucho, que me lo había vendido mi amigo Toadman, y una curiosidad es que aquel cartucho, al resetearlo, tenía el Choplifter 3. Y como había conseguido los dos juegos por separado, eventualmente decidí canjear aquella copia. Ahora tengo el Mega Man X1 original. Después, el X2, que había mencionado justamente en un video cuando hablé justamente de mi nefasta anécdota del Bubsy 2. El X2 que lo había comprado en un local que había traído un lote de varios juegos de Super Nintendo. La aquella vuelta también que incluso me compré el Bubsy 2 con caja. Y aquel juego, el Mega Man X3, el juego por el cual en su momento había rechazado por el X2. Tuve la oportunidad de comprarme una vuelta un X3 con caja, con manual, todo, por tan solo $3, y terminé rechazándolo por comprarme un Bubsy 2. Años después lo encuentro, pero justamente este juego no me salió $3, me salió $100. Aún para la época, debido a que este juego es uno de los más caritos, dentro de todo lo saqué barato, pero no fueron $3, lamentablemente. Como podrán ver, el estado del cartucho está impecable, al igual que toda la trilogía de Mega Man X. Y ya que estamos hablando de Mega Man X, quisiera compartirles un regalo especial que me hizo mi novia Splash en la Navidad del año pasado, lo que es una figura de la marca de las Tamashii Buddies sobre justamente Mega Man X. Una figura muy hermosa, es una estatuilla. Y lo interesante de las figuras de Tamashii Buddies es que estas justamente vienen con un pequeño fragmento de un fondo para ponerlas. Además de que junto a otras figuras, estas se pueden ensamblar y ponerse una encima de la otra. Tengo solo la de Mega Man X, pero quizá más adelante me terminé consiguiendo Acero. Estas figuras, dentro de todo, son bastante accesibles y hay de distintos personajes. Hay de Dragon Ball Z, de Naruto,
pero las que a mí me interesaría, la que a mí me interesa justamente es la de Mega Man X. Está muy linda, muy buen diseño, un regalo hermoso de parte de mi novia. En este caso, cambiando totalmente de perspectiva y de compañía, les paso a mostrar lo que sería el Mega Man de Willy Tower para la Sega Genesis. Les paso a explicar sobre este título. En la época de la Sega Genesis, se decidió lanzar para esta consola el título de Mega Man de Willy Wars. En este caso, este título recompila lo que serían los Mega Man 1, 2 y 3, rediseñados con gráficos de 16 bits y música remasterizada. En mi opinión, la música, digamos que fue uno de los factores más flojos de este juego. Pero un elemento interesante que tenía es que te da la posibilidad de grabar las partidas, y al completar los tres primeros juegos, se habilita un cuarto, el cual es The Wily Tower, el que te permite justamente jugar eligiendo las armas de los tres juegos anteriores a tu disposición. Una opción bastante interesante y bastante peculiar, sobre todo tomando en consideración las circunstancias donde salió este juego. Verán, este juego en formato físico para América en realidad no existe, sino que más bien esta es una reproducción del juego, una reproducción de buena calidad, pero una reproducción al fin, ya que este juego en América fue distribuido por una especie de sistema de descarga digital bastante primitivo para la época, el cual los juegos eran descargados y tenían un vencimiento de una semana o dos semanas más o menos. La Europa, en cambio, sí llegó a tener una edición física, pero a diferencia de la americana, para poderla jugar en consolas americanas se veía bastante lenta, por lo que no es recomendable para los coleccionistas americanos el tener una de esas versiones europeas, ya que el juego se veía muy lento, la música se trancaba mucho. En cambio, se pueden conseguir reproducciones a precios bastante decentes de este juego, y que sobre todo sirven para las consolas americanas, ya que este sería el ROM americano puesto, y al contener una pila, el juego perfectamente puede grabar las partidas. Yo originalmente no tenía la intención de conseguirme este juego porque no tenía una consola de Sega, sino que me lo conseguí tras haber comprado la Retron 5. Al tener disponibilidad para cartuchos de Sega, dije, bueno, vamos a probar justamente el Mega Man exclusivo de la Sega Genesis. Tiempo después, Toadman me regaló una Sega Genesis y también lo puedo jugar ahí. Un juego bastante recomendable y que seguramente no todos pueden, quizá no todos conozcan. Ahora, trasladándonos un poco a lo que sería el campo de las portátiles, lo que es Mega Man en la Game Boy han sido juegos por lo general bastante criticados por lo general no haber podido adaptar bien lo que es la saga clásica de Mega Man a una portátil. De esta colección yo tengo los Mega Man 1, 2 y 3. El 3 justamente lo había mostrado en mi anterior video de las adquisiciones. Como pueden ver, están en perfecto estado los tres. El Mega Man 1 es el más viejo que yo tengo. De hecho, creo que fue mi segunda o tercera compra cuando yo me conseguí mi Game Boy. El 2 lo conseguí el año pasado también, en una oferta que había aprovechado. Y el 3, el que mostré el mes pasado. Y además de estos, tengo el Mega Man 5 de Game Boy. Pero, como se podrán dar cuenta, es una reproducción este juego. El Mega Man 5 es el Mega Man más caro de los que son los de Game Boy. Creo que ronda entre los 120 y 150 dólares. Y el que me falta justamente es el 4. Si en algún momento puedo conseguir el 4 y el 5, completaría lo que sería la saga entera de Mega Man en la Game Boy. Y si se lo preguntan, no. Preferiría conseguirlos en inglés y no conseguirlos en japonés, lo que serían los Rockman World. Siguiendo dentro de la Game Boy y Game Boy Color, también paso a compartir los Mega Man Extreme 1 y 2. Estos dos juegos los conseguí al mismo tiempo, cuando yo recién estaba empezando a probarlo de las compras internacionales, y había probado utilizarlos con una página llamada Troll and Toad. Es una página principalmente encargada de la compra y venta de
artículos de trading card, lo que sería el Pokémon Trading Card Game, cartas Magic, Yu-Gi-Oh! Y también dentro del catálogo de cosas que venden tenían videojuegos. Para mi sorpresa, cuando me encuentro estos dos juegos, creo que por ambos juegos pedían unos $15. Y decidí comprarlos para probar justamente el manejo de las compras internacionales, y los dos juegos me llegaron casi enseguida a Uruguay, en la época en la que no habían tantas restricciones en las compras internacionales. Hoy en día preferiría utilizar un courier y traerme justamente los artículos por lotes. Estos simplemente los compré y al cabo de una semana más o menos llegaron a la puerta de mi casa. Por acá sería lo que es Mega Man en la Game Boy. Y moviéndonos a otra consola, paso a mostrarles lo que sería el Mega Man 64. Uno de los juegos más peculiares en cuanto a lo que es la saga de Mega Man, ya que en su estreno, cuando este juego fue estrenado, tanto en la 64 como en la PlayStation 1, llamó la atención el cambio radical que tuvo. Para empezar, tenemos un Mega Man humano, no tenía el casco, el estilo de juego se asemejaba más a un Zelda que a un Mega Man, y sin embargo, cuando yo conocí este juego por primera vez, que lo había alquilado en un local de videojuegos, quedé totalmente enamorado de lo que es este estilo de juego, esta franquicia, esta historia de Mega Man. Yo lo conocí justamente primero por Mega Man 64. Al tiempo me enteré que justamente esta saga viene a ser lo que es la saga Legends, compuesta de los Mega Man Legends 1 y 2. El 2 que está en PlayStation, pero como yo no colecciono juegos de PlayStation, principalmente me enfoqué en las consolas de Nintendo. Lamentablemente el 2 nunca salió en 64 ni en ninguna otra consola ni en ningún otro compilado. Además que también hay un juego, el Misadventures of Thronebone, que es como un 2.5, por así decirlo, donde jugabas con los enemigos de este Mega Man. Debido justamente a la fama tan extraña que tuvo este juego, hubo una época en la que nadie daba 2 pesos por este juego. Era un juego bastante rechazado. Y justamente cuando yo aproveché muchas ofertas de juegos poco conocidos o poco queridos de la 64, lo terminé comprando a $9. Algo que después, cuando Mega Man se hizo popular, o más bien se volvió como una saga de videojuegos nostálgica, el precio de este juego se disparó bastante, al punto que aquí en Uruguay no encontrabas una copia que saliera más barata de $100. En aquel momento me sentí bastante afortunado de haber podido conseguir este juego nada más que por $9, unos 250 pesos uruguayos. Y el vendedor también prácticamente me lo arrojó por la cara, como que se quería deshacer de este juego. Un juego, la verdad, que yo aprecio y valoro bastante. Para continuar ahora dentro de lo que sería la Game Boy Advance, voy a pasar a mostrar, digamos, que en estas consolas donde tengo la mayor cantidad de juegos de Mega Man, también es la consola donde más juegos de Mega Man salieron. Voy a comenzar primero con lo que sería la saga de Battle Network, una que en más de una ocasión mencioné que es mi saga de videojuegos favorita. Y de lo que es la saga de Battle Network, yo tengo toda la saga completa, los 6 títulos de Battle Network, lo que van a ser el 1, el 2, el 3 versión azul, el 4 versión Red Sun, las 2 versiones del 5, el Team Protoman y el Team Coronel, el 6, Psybeast Falsar, que justamente es en este juego donde aparece Dustman XE, y un juego spin-off llamado Mega Man Battle Chip Challenge. Aquí en Uruguay estos juegos son bastante difíciles de encontrar y no te los sueltan a menos que sea por un precio ridículamente alto. Por lo que yo en aquel entonces solamente tenía el Battle Network 2, pero no era original, que después lo terminé canjeando por una copia justamente original de Battle Network. Y estos 8 juegos los terminé comprando como parte de un lote. Además de estos 8 juegos, también vinieron lo que serían la tetralogía de los Mega Man 0. También
juegos bastante queridos, bastante populares dentro de lo que fue Mega Man para la Game Boy Advance. En lo particular, yo no soy muy fan de estos Mega Man, ya que en más de una ocasión dije que mis Mega Man favoritos son aquellos que tienen la armadura azul. Además que Zero no es, digamos, mi personaje más querido. Y un detalle particular del 4 es que 4 fue el único que me vino con caja y manual. La caja está un poco deteriorada, pero se puede notar que está en perfecto estado. El manual, como pueden ver, los manuales de esta época, que venían siempre a todo color. Algo que se agradecía mucho en esta época. Y eran bastante lindos, bastante gorditos estos manuales. Y el Mega Man y Bass, digamos el único juego de la saga clásica en la Game Boy Advance. Y este sí, justamente, al igual que el de Super Nintendo, como tengo aquí, este sí fue un lanzamiento oficial en América. Pero lamentablemente, en comparación con la versión de Super Nintendo, esta es una versión bastante downgradeada en cuanto a gráficos y debido a la pantalla reducida, ocasionó bastante problemas en cuanto al port. Sin embargo, igual digamos que es la única manera que se tiene oficial de jugar este juego en inglés aquí para América. Ahora, todo este lote de juegos, además de un par de RPGs más, lo que eran los Breath of Fire, un Kingdom Hearts, un juego llamado de táctica llamado Sima the Enemy, y todo formaron parte de un gran megalote de juegos de Game Boy Advance, por el cual yo había pagado unos $45. Un precio bastante conveniente, tomando en cuenta la gran cantidad de juegos que eran. Les hago acordar que, además de todos los juegos de Mega Man, lo que conformaría casi una colección entera de todos los Mega Man de Game Boy Advance, y juegos como Breath of Fire 1 y 2, el Kingdom Hearts Chain of Memories, el Sima the Enemy, y un par de juegos más que ahora en estos momentos no estoy recordando, por $45. Una oferta más que conveniente, además que justamente lo gané en una subasta. El precio se pudo haber disparado, pero justo lo aproveché y tuve bastante suerte. Digo que es la colección casi completa porque justamente lo que son los Mega Man Battle Network 3 y Battle Network 4 y Battle Network 6 tienen otras versiones, la versión blanca para el 3, el Blue Moon para el 4 y el Psybeast Gregar para el 6. Más adelante tengo la intención de comprarlo justamente para decir lo que sería el tener toda la colección de los juegos de Game Boy Advance. Pero si quiero disfrutar de lo que es la saga de Battle Network, tengo acá justamente todas las versiones necesarias para poder sacarle provecho. Lo mismo con la saga Zero. Y además el extra del Mega Man y Bass y el Battle Chip Challenge. Así que tenemos por este lado lo que sería Game Boy Advance. Y encima la bonificación de que el 4 fue un juego que me vino con caja y manual. Ahora, nos movemos una vez más de consola y esta vez pasamos a lo que sería la Nintendo GameCube. Por un lado, el primer juego de Nintendo GameCube de Mega Man que conseguí fue justamente el único que es exclusivo de GameCube, el Mega Man Network Transmission. Como yo les dije, al ser tan fan de lo que era Mega Man en la saga de Battle Network, cuando tuve la chance justamente de conseguirme mi GameCube, al poco tiempo traté de buscar, de rastrear este juego, porque me daba mucha curiosidad para poderlo jugar. Este juego, también con su manual a color, está bastante deteriorado el manual y la caja. Es un juego bastante peculiar. Es un Mega Man Battle Network, pero con mecánicas de Mega Man clásico, lo cual hacía un extraño crossover, por así decirlo, de mecánicas. Razón por la cual este juego no es muy querido y recordado en general. Sin embargo, yo le tomé bastante cariño porque lo jugué mucho y lo sufrí bastante. De hecho, una de las cosas más difíciles de este juego es lo que es reunir dinero para comprar las mejoras. Después, partiendo ahora sí a lo que es la saga clásica, me conseguí el Mega Man Anniversary Collection. Un juego el cual posee 10 juegos en uno acá, como se plantea,
que posee justamente los Mega Man del 1 al 6 de Nintendo, el Mega Man 7 de Super Nintendo, el Mega Man 8 de PlayStation y los Mega Man de pelea de arcade, que son juegos bastante poco conocidos y es algo bastante agradable el poderlos tener en este compilado, también con su respectivo manual a todo color. Después pasamos a lo que sería el Mega Man X Command Mission. Cuando yo conocí este juego a través de las revistas Club Nintendo, quedé bastante interesado al ver un Mega Man X en formato RPG, además que me llamaba mucho la atención el diseño de la armadura de X y la incorporación de un tercer personaje, Axel, ya que en aquel entonces yo no sabía nada de el Mega Man X8. También este juego viene con su manual correspondiente y esta es una versión que me llamó la atención porque traía una carta coleccionable de un trading card game de Mega Man. Obviamente es la única carta que tengo, pero es un agregado bastante interesante. También el manual y los folletos de Capcom a todo color, como debería de ser normalmente. Hoy en día, cuando no te trae manual, te trae un manual en blanco y negro y su juego correspondiente. Este RPG me gusta bastante, es un poco tedioso, pero yo lo disfruto mucho. En aquel entonces lo comparaba con lo que eran las mecánicas de estilo Final Fantasy VII, por así decirlo, ya que tenía muy pocos RPGs para tomar como ejemplo. Un RPG muy entretenido, si te gusta lo que es el campo de los RPGs clásicos. Y por último, el último juego que me conseguí para la GameCube y el que más me costó conseguir es justamente lo que sería el Mega Man X Collection. Si se fijan, dentro de lo que es Mega Man para la GameCube, este es el juego más difícil de conseguir. Tuve la suerte justamente de conseguirlo, lo pagué un poco caro, creo que pagué alrededor de $50, aunque hoy en día creo que su precio subió, que es también con su respectivo manual. Este juego es un compilado de los tres primeros Mega Man X de Super Nintendo, el Mega Man X 4, 5 y 6 de PlayStation 1 y el Mega Man Battle Chase, que es un juego de carreras que salió en la PlayStation 1 pero que nunca salió de Japón, del Mega Man clásico. Es un muy buen compilado, lamentablemente este juego se vio censurado en unas cuantas cosas. Al igual que como pasó por ejemplo con el Anniversary Collection, un detalle que mencioné en un video una vuelta, que por ejemplo el final del Mega Man 7 fue censurado en esta versión. Y aquí pude notar algunas otras censuras, como por ejemplo los diálogos japoneses fueron retirados por completo de lo que sería el Mega Man X6, un elemento que a mí me encantaba del X6, que lamentablemente en este juego no lo pude ver presente. Quizá por problemas de adaptar el juego a un mini DVD en GameCube, no sé muy bien las razones por las que decidieron tomar esas decisiones, pero aún así este es un buen compilado para quien no tenga justamente lo que son los Mega Man en PlayStation o los Mega Man en Super Nintendo. Y aprovechando un poco que hablamos de Mega Man X, continuamos con otro detalle bastante curioso. Otra manualidad que yo realicé en su momento, lo que sería justamente una pequeña reproducción hecha en papercraft de el casco de Mega Man X. Como se podrán dar cuenta, es un casco hecho completamente de papercraft, hecho de tamaño real. De hecho, una persona se lo puede poner este casco y está hecho enteramente de papel y pegamento. Yo imprimí lo que es el molde de esto, no soy un experto en papercraft, pero es un pasatiempo bastante agradable y me tomé la molestia de reforzarlo lo suficiente. De hecho tiene como una especie de armazón de alambres de cobre por dentro para que se pueda sostener y le hice como una pequeña base para poderlo colocar. Un pequeño adorno simpático y un pequeño pasatiempo que disfruto realizar. De hecho, justamente tengo varios papercraft hechos tanto de Mega Man como de The Legend of Zelda. Y más adelante, cuando toque hacer un especial de The Legend of Zelda, se los voy a compartir. Ahora pasamos a la siguiente consola y vamos a hablar de lo que serían los juegos de Mega Man para la Nintendo DS.
comenzando justamente por el Mega Man Zero Collection. Como se darán cuenta, Capcom es bastante habilidoso en lanzar versiones recopilatorias de juegos. Este es justamente un compilado de los 4 Mega Man Zero de Game Boy Advance. El juego vino con su respectivo manual. También en aquella época todavía seguían haciendo manuales a color. El juego, como podrán ver, en perfecto estado. De hecho, este juego yo lo compré nuevo, sellado, junto con los dos siguientes juegos que les voy a mostrar. Tenemos el Mega Man ZX, un juego bastante querido por los fans. Yo la verdad, me gusta y no me gusta a la vez. Yo buscaba justamente un juego que se jugara con un Mega Man de armadura azul, y nuevamente me vendieron otro Mega Man Zero, por así decirlo. También este juego lo compré nuevo sellado, junto con el Mega Man Zero Collection y el Mega Man ZX Advent, la secuela justamente de Mega Man ZX. Un juego que particularmente a los fans adoran mucho y me han pedido varias veces que hable de este juego. Lamentablemente todavía no lo pude terminar este juego. Y su historia la verdad no me atrapó tanto en comparación. También manual a color y el cartucho en perfecto estado. Estos tres títulos tuve la oportunidad de comprarlos sellados en un paquete especial por unos $25. También sumamente barato para lo que era el lote. Y un detalle curioso que me pasó con estos juegos es que cuando los compré, al depósito donde yo envío las cosas para traérmelas después como lote, me llegaron, en lugar de llegarme estos tres juegos, me llegaron lo que serían el Mega Man X Collection y el Mega Man Anniversary Collection, pero de PlayStation 2. Yo le reclamé al vendedor, justamente que no eran los juegos que había pedido, sino que había pedido estos tres. El vendedor correctamente me envió de vuelta estos juegos, y como disculpa, me terminó regalando los Mega Man Anniversary Collection y X Collection de PlayStation 2, que también estaban nuevos. Esos juegos se los decidí regalárselos a Splash porque, nuevamente, yo no colecciono juegos de PlayStation y ella sí colecciona juegos de PlayStation. Así que se los terminó quedando a ella. Continuando, estos juegos los fui consiguiendo por separado. Primero tenemos el Mega Man Battle Network 5 Double Team DS, un juego que es justamente un compilado del Battle Network 5, Team Protoman y Team Coronel. Para los que se preguntan, sí, esta es un cover restaurado, porque yo había comprado este juego, me había salido bastante barato, pero era una edición europea, como pueden ver. Los que tienen el logo redondo, el sello de calidad redondo de Nintendo, y esa C y esa E, son indicadores de que este es un juego europeo. Los que no saben, las cajas europeas de DS son más gordas y transparentes, y eso es algo que no me gusta. Yo prefiero tener todos los juegos en estas cajitas negras, que son las americanas o las japonesas, porque justamente ocupan menos espacio y se me hacen más estéticas a la hora de apilarlas. He comprado varias de estas cajas vacías para justamente tenerlas prontas en caso de que termine comprando un juego en un cartucho solo, o en caso de que termine comprando un juego europeo. Digamos que los juegos de DS y Nintendo 3DS son los que sí me interesaría tenerlos con caja, al igual que los de GameCube. Lamentablemente de este juego no tengo el manual. Después, una vez también compré en un lote lo que sería tres juegos de la saga Star Force. Tenemos por un lado el Star Force 1 versión Leo, que también lo compré sin manual. El Star Force 2 Zerserk Cross Ninja, también. Y el Star Force 3 Black Ace, también en perfecto estado. ¿Qué pasa? Con estos tres juegos yo los compré en un lote, así nomás, los juegos sin caja. Les fui consiguiendo sus respectivas cajas y les imprimí su carátula. Ahora, lo más difícil de las carátulas de DS es que a la hora de imprimirlas siempre es difícil encontrar una ilustración del lomo en muchos casos. Algunas de las que yo tuve que restaurar lamentablemente tienen como una pequeña línea blanca, que es lo del brillo, porque es una captura, no es una impresión. De hecho, a este
Cuando lo encontré, venía con una etiqueta en blanco. No estoy muy seguro si el lomo es correcto así, porque no he podido encontrar capturas correctas de lo que sería el cover completo, lo que es la parte de adelante, el lomo y el reverso de estos juegos. Si alguno conoce una buena página de donde conseguir las capturas y las impresiones de diferentes juegos de DS, por favor coméntenlo, déjenlo abajo en la caja de comentarios, decirme el nombre para poderlo buscar. Yo estoy, generalmente donde busco estos covers es tanto de GameFAQs, que te muestran capturas de la portada, es más, desde donde más he podido conseguir las impresiones de los lomos, o de Cover Project. Los tres juegos lamentablemente vienen sin manual, y al igual que con los de Game Boy Advance, eventualmente me gustaría conseguirme lo que son las dos versiones que me faltan del Star Force 1, la Pegaso y la Dragón, el Cercer Cross Saurian de Battle Network 2 y el Red Shocker de Battle Network de Star Force y el Red Shocker de Star Force 3. Ahora continuando un poco con elementos vinculados a Mega Man, voy a pasar a mostrarles, bueno, les voy a mostrar primero que nada la caja vacía, porque ya tengo el amiibo aquí afuera. Cuando anunciaron justamente la presencia de Mega Man en Super Smash, fue una de las noticias que a mí y a unos cuantos miles de fanáticos nos hizo saltar prácticamente en una pata el tener justamente un Super Smash con Mega Man, y después de tantos años de no haber visto nada nuevo de Mega Man, que Nintendo lanzara habilitar a Mega Man como un personaje jugable en el juego, fue una noticia que a mí me alegró muchísimo. Y cuando anunciaron justamente lo que sería la distribución de los amiibos, yo siempre tuve el pensamiento fijo en quererme conseguir tanto el amiibo de Link, por ser mi personaje favorito de Super Smash, y obviamente el amiibo de Mega Man. De hecho, este fue el segundo amiibo que me conseguí. Está muy bien detallado, me encanta el diseño que tiene. Y una cosa particular es que los amiibos de estilos caricaturescos, que no son tan realistas, son los que en general quedan mejor, son los que pocas veces vienen con errores. La caja, también preservada en el mejor estado posible, como yo les mostré la vez pasada, que yo los abro con una trincheta por debajo para poderlo abrir así y poderlo extraer sin problema, lo que sería la base para guardarlo o para tenerlo afuera. Hoy en día yo los tengo todos apilados afuera en una repisa para exhibirlos un poco mejor, y las cajas las tengo almacenadas porque también me da un poco de pena tirarlas al tener un estilo, un diseño tan simpático, tan agradable. Lo pueden ver por acá. Y por último, ya terminando un poco también con lo que sería mi colección de Mega Man, tenemos el último juego que salió en Nintendo, lo que sería el Mega Man Legacy Collection, otra edición compilatoria de juegos de Mega Man, esta vez incluso menor que la Anniversary Collection, ya que solamente trae los Mega Man del 1 al 6. Recientemente se anunció justamente el lanzamiento del Legacy Collection 2, que trae los Mega Man del 7 al 10, y me encantaría, de ser posible, que saliera para la 3DS o en su excepción, que saliera para Nintendo Switch. Pueden ver acá, nuevo Legacy Collection. Y algo particular que tenía este juego, bueno, traía su manual, más que manual son simplemente las advertencias. También traía lo que eran códigos para dos menús para la 3DS, lo muestro porque yo ya los usé, y la descarga de audios gratuitos de música gratuita de Mega Man, los cuales son 6 o... sí, creo que... no, son 12 temas de Mega Man clásico. Además, traía lo que eran unos pegotines, no son de la mejor calidad, pero por lo menos se agradece. Además que yo justamente compré este juego en lo que sería la edición coleccionista. Fíjense que aquí viene con una caja, con todos los elementos, unas imágenes, el amiibo dorado, que ahora se lo voy a pasar a mostrar. Las ilustraciones son muy lindas, al igual que lo que serían las
postales. Aquí estas son postales que jamás se las voy a enviar a nadie, de hecho, que prefiero conservarlas. Cada una representando uno de los juegos. Esta es la del Mega Man 1. Una portada del Mega Man 2. Otra portada del Mega Man 3. También diseños espectaculares. El Mega Man 4, que lamentablemente hubiese querido que saliera Dustman en esta, en estas ilustraciones. Del Mega Man 5. Y por último, del Mega Man 6. Estas venían como un agregado especial para la edición coleccionista. Y justamente el elemento principal de la edición coleccionista, el amiibo dorado de Mega Man, que es exactamente igual en tamaño y en pose a lo que es el amiibo convencional. Y un dato particular es que justamente para lo que es este juego, te desbloqueaba algunos desafíos especiales. Y en el caso de que no tuvieras el amiibo de Smash, podías conseguir la edición especial con el amiibo dorado de Mega Man. Y como dije también en su momento, si habían personajes que merecerían tener un amiibo edición especial dorada, además de Mario, Mega Man era uno de ellos. Un dato particular es que este juego venía en una caja completamente en blanco. No traía ni siquiera ilustración, ya que venía almacenado en lo que era la caja. Y bueno, acá tenemos la versión dorada, un amiibo que yo quería conseguir. Y en su momento, lo que es toda la edición coleccionista, con todos los elementos que traía, no me salió muy cara en su momento. Me salió unos $45. No tengo idea si el precio subió o bajó de esta edición. Bueno, esto es todo. Aquí les estoy mostrando una vista general de lo que serían todos los juegos que poseo y elementos vinculados a lo que es Mega Man de mi colección. Sé que no es de repente la colección más grande de todas, pero a rasgos generales tengo básicamente todos los juegos de Mega Man de lo que es consolas de Nintendo. Me faltan algunos títulos que espero poderlos ir consiguiendo y espero que les haya gustado este video. Déjenme en la caja de comentarios qué es lo que opinan de la colección, si les gustan este tipo de videos, de qué otra franquicia les gustaría ver próximamente algún especial. Y lo más probable es que dentro de unas 2 semanas saque la otra edición de Ropero Mágico, donde muestro las adquisiciones de junio y julio, que justamente va a venir bastante cargada de cosas. Si te gustan este tipo de videos y si te gusta mi material en general, te pido que me dejes un like, te suscribas a mi canal, me sigas en las redes sociales, que en la descripción les voy a ir dejando, les voy a dejar los enlaces. Y como siempre, soy Dustman y les digo, toda colección es valiosa para la persona que la posee, y a veces, nada más que con un simple cartucho, se puede terminar teniendo muchas cosas más. Un saludo grande a todos.